Buen día, señor presidente de la República, Luis Abinader Corona. Buen día, procuradora general de la República, Miriam Germán Brito. Mi nombre es Héctor Ambiori Pérez de Encarnación y aquí del Limón de Samaná. En esta mañana hemos llegado hasta aquí parte de la familia en lo previo de nuestro terreno que están aquí a la derecha. Para pedirle al señor presidente de la República y a la licenciada Miriam Germán Brito que pongan atención al caso de la familia Encarnación aquí en el Limón de Samaná, con lo que corresponde a la parcela número 11 de nuestro sucesor Gregorio Encarnación, la cual nos quieren arrebatar. Abogado de la República y en combinación con unos españoles que han llegado aquí al país. Y le estamos haciendo un pedido en la mañana de hoy al presidente que ponga atención, porque en este país se habla de seguridad jurídica, lo cual nosotros necesitamos de que en verdad eso exista, porque nosotros estamos siendo arrebatados de ese terreno con documentos falsos por un abogado que se llama Manuel Máximo Belgé, usando como testaferro a Francisco de la Cruz y al español que tiene también parte de nuestro terreno, Manuel Pastor. Nosotros hemos querido venir aquí para pedirle al presidente y a la licenciada procuradora que le pongan asunto a esto, porque ya hemos visto los casos que están pasando en la República por falta de la justicia, que esperamos que en este momento, en este tiempo, sea diferente, porque los que estaban gobernando atrás eran cómplices de todas esas falsificaciones. Nosotros queremos que revisen los documentos que tiene Máximo Belgé, lo cual él dice que ha comprado este terreno. Es una falsedad y una pura mentira. Tiene todos los documentos basados en falsificaciones dados por jueces de Samaná que fueron destituidos por corrupto, como lo fue el juez de tierra de Samaná, apellido Martí. Aquí se conoce como Chiche. Fue destituido por corrupto. El mismo que le dio el documento a Belgé. El documento que ellos tienen falsificado. Y se ha demostrado en instituciones como la Policía Nacional que el documento que tiene Máximo Belgé Drey fue falso. Porque aquí está el expertise caligráfico que se le hizo a ese documento. Lo cual le dice que la firma no compadece con los dueños de esta propiedad. Solamente está firmada por dos personas. Y la policía dice que ese documento es falso. Pero los jueces no se han dado cuenta de eso. No se han querido dar cuenta. No sabemos por qué. Porque sabemos que Máximo Belgé es un hombre poderoso. También acompañado de gente poderosa. Pero nosotros, la familia Encarnación, aquí vamos a dejar nuestra sangre si no se reconoce nuestro derecho, porque nosotros tenemos 40 años buscando nuestro derecho, como hay que buscarlo. Pero la autoridad ya así no lo entienden. Entonces va a tener que pasar una desgracia, como ha pasado por ahí, para que le hagan caso a esta familia. Solamente porque son humildes, no se merecen tener un terreno así. Entonces Belgé se ha apoderado de ese terreno con documentos falsos, porque Gregorio dejó 25 herederos, 25 hijos, y no tiene un solo que le ha firmado un acto de venta a él. Pero nosotros le estamos pidiendo hoy al presidente que ponga asunto, que en estos días por aquí estuvo el viceministro de turismo inaugurando una calle, una carretera por donde está nuestra tierra, y nosotros queremos que se nos ponga asunto, porque si no, aquí va a haber derramamiento de sangre, porque no vamos a dejar ese terreno a uno desconocido que no son ni siquiera de aquí de Samaná. ¿Entiendes? Ahí tiene parte un español y el otro se llama Francisco de la Cruz.
también otro testaferro de él, porque aquí hay muchos españoles que han venido a hacer negocios serios, pero hay otros que no, hay otros españoles que han venido a delincuenciar aquí a este país también. Así es que pongan atención y nosotros próximamente vamos a ocupar nuestro terreno con la familia completa y somos más de 3.000 familias, miembros de esta familia. Así es que, señor presidente, así es que, licenciada Miriam Germán Brito, queremos que le pongan asunto a esta familia porque nuestro terreno no se lo vamos a dejar a ningún bandolero, a ningún corrupto, ni a ningún abogado ladrón. Siempre.